Oh no, I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all. I should have stayed at home, 'cause now there ain't no letting you go. Am I falling in love with the one that could break my heart? Oh no. Hola, ¿qué tal, Sasha? Si eres bueno a mi canal, quédate. Gracias. Hoy cumplo 2 semanas. Empecemos a hablar de los cambios. Hay que arreglar este ángulo porque está muy... Creo que es la cirugía más importante que he tenido y que voy a tener en mi vida, espero, por lo menos. Pero hoy quería grabarles un update de 2 semanas desde que tuve mi cirugía de reasignación de sexo, porque muchos de ustedes han mostrado bastante interés en el tema. Entonces, yo hago lo que me pidan. Excuse me. Ya no voy a ser la misma persona en muchos sentidos. Primero, antes de grabarles un video públicamente hablándoles en detalles, quería primero que todo yo pasar por esa experiencia en privado. Les grabé un pequeño detallito yendo al baño por primera vez, porque sí quería como que dejarlo en cámara y me pareció algo como que, no sé, como cosas que pasan que simplemente hay veces no me da por prender la cámara y empezar a grabar. Esto ha sido una de mis recuperaciones más largas que he tenido. Ha sido la cirugía más grande que he tenido. En muchos sentidos, esta cirugía me ha cambiado mucho la vida. Y antes de grabarles un video en detalle, quería como que dejarles pequeños como pedacitos de experiencias que estoy viviendo. Cosas nuevas están pasando en mi vida, muchas cosas que no... simplemente son cosas que uno pasa de día a día, que son como nuevas experiencias. Como la música, son cosas que últimamente me he sentido como que en paz. Agarrar una guitarra y empezar a tocar música, como que nunca pensé que yo iba a ser apta para hacer. Son los pequeños momentos como estos que les dejé en este video, que hacen una gran diferencia, la verdad. Son esos pequeños momentos en los que me puedo poner ya un par de leggings y salir y no estresarme. O sea, puedo orinar como se debe, puedo abrazar a alguien como se debe, puedo hablar con alguien como se debe. Son cosas que yo antes vivía en una pesadilla. O sea, vivía en una incomodidad absurdamente grande que me lo estaba aguantando callada. Y esta cirugía, la verdad es que me ha dejado liberada, pero esa libertad se siente un poco extraña porque nunca la he sentido. Entonces, antes de hablarles de cómo fue mi experiencia en el hospital, o de cuánto me costó la cirugía, o de quién fue mi cirujana, y creo que vale mucho recalcar de que son los pequeños cambios, son las cosas chiquitas que pasan en tu vida, teniendo una vagina, que hace la gran diferencia. Am I falling in love with the one that could break my heart? Oh no. Oh.
I should have stayed at home. It's not letting you go.